Bienvenidos y bienvenidas a la Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Si nos remontamos a la historia de nuestro país, año tras año nos hemos enfrentado a un sinnúmero de vulneraciones de derechos humanos en diferentes poblaciones. Hoy entendemos que es de vital importancia conocer y retroalimentarnos por medio de diferentes experiencias que pretenden cambiar los imaginarios de nuestra sociedad para hacer valer nuestros derechos. Sí, Sergio. Los derechos humanos y la defensa de ellos son un tema trascendental en la ciudad. Es un trabajo conjunto entre la Administración Municipal, la Personería y los habitantes de Medellín. Por ello, durante esta semana de conmemoración de los derechos humanos, se estuvieron realizando actividades alusivas a esa significante fecha. Para hablar de ello, nos acompaña nuestro personero, doctor Rodrigo Ardila Vargas, el doctor Jesús Sánchez, personero delegado la doctora Aura Patricia Bolívar Jaime, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, y dos damas muy reconocidas en nuestra ciudad. Con ellos abordaremos este tema. Bienvenidos. En Colombia, la violación de los derechos humanos es grande. A diario podemos ver en las noticias muertes, homicidios, violaciones, entre otros. Pero el problema más significativo es que ha avanzado tanto con los años que las acciones del Estado no son suficientes para enfrentar esta situación. Para solucionar un conflicto hay que ocuparse de los atropellos cometidos, sobre todo de aquellos que han sido contra la población civil. Un tema que se repite en todas las violaciones de derechos humanos en los conflictos es que una y otra vez miembros de grupos armados matan, torturan, violan o atacan a civiles prácticamente con impunidad, al parecer confiados en que nunca van a tener que dar cuenta por sus crímenes. Y es que el concepto de impunidad es relativamente nuevo para describir un injusto fenómeno, el que no se castiga en las violaciones graves y en gran escala de los derechos humanos y ni siquiera se indemnice adecuadamente a las víctimas. Por estas y otras razones, la Personería de Medellín está intensificando sus esfuerzos para asesorar y brindar apoyo desde la Oficina de Derechos Humanos y romper así el ciclo de la impunidad. Es un compromiso y en la Personería de Medellín siempre habrá lugar para todos, porque primero es el ser humano. En esta emisión desde el Parque Biblioteca San Javier, que lleva por nombre el del presbítero José Luis Arroyave, quien oficiará precisamente en esta zona de la comuna. Y estamos en el marco de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos, hablando con la Personería de Medellín, precisamente personero, la importancia de estar celebrando porque es una celebración para la Personería de Medellín y al mismo tiempo es una divulgación de los mismos derechos humanos. Eh, sí, Sergio. El lunes 10 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, la personería se vincula a estos Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, este día lo extendimos a toda la semana con actividades en diferentes barrios de la ciudad de Medellín, precisamente cumpliendo esta labor constitucional, esta labor de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, que es una labor del Ministerio Público. Por eso quisimos desconcentrar. Los derechos humanos que no fueran un día, los derechos humanos deben de ser de todos los días de la semana y todo el año. Entonces por eso tenemos estas jornadas continuas donde hemos estado ya en diferentes barrios de la ciudad. Hoy estamos acá en San Javier, donde hemos hecho muchas permanencias. En San Javier ya hemos visitado varias veces esta comuna, ya hemos estado varias veces dialogando y conversando con líderes de esta comuna y hoy precisamente tenemos la jornada de derechos humanos en la biblioteca. Personero, se reafirma entonces que la personería es proactiva y que seguirá comprometida en ese acompañamiento constante hacia las poblaciones más vulnerables. Indiscutiblemente, Sandra, la personería municipal viene siendo una personería proactiva. Desde que me posesioné como personero municipal, eh, mi propósito era descongestionar los servicios de la personería. Cuando la personería tenía servicios en los cinco corregimientos de la ciudad de Medellín, hoy los corregimientos de la ciudad de Medellín cuentan con servicios permanentes de los derechos humanos. Donde en la encuesta que se hizo, que más adelante hablaremos de ella, el porcentaje más bajito daba eran las, en los corregimientos, donde no se sabía qué hacían las personerías, qué eran los derechos humanos, qué tenían que hacer las víctimas. Por eso hoy la personería está cerca al ciudadano, hoy estamos cumpliendo ese, esa labor constitucional, esa labor de Estado, que es estar cerca del ciudadano. Doctor Jesús Alberto Sánchez, personero delegado, y le participo de esa misma inquietud, la celebración sirve también como divulgación, porque siempre hay que estar divulgando para las personas o ese pequeño porcentaje que todavía no conoce sobre los derechos humanos. Sí, como lo dice el señor personero, encontramos en la encuesta que un alto porcentaje de ciudadanos y ciudadanas tiene una buena percepción sobre la labor que cumple la personería en la defensa de los derechos humanos, pero hay un, un porcentaje minoritario que ese es el trabajo que tenemos que encaminar y enfocar para llegarle a estos ciudadanos y ciudadanas que no tienen conocimiento. De qué hace la Personería de Medellín, de qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos y qué esos derechos le pertenecen a ellos. Por eso la importancia, el 10 de diciembre, Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Personería de Medellín, como la agencia de Ministerio Público local, se. Eh, articuló de manera propositiva con un ejercicio pedagógico y académico de divulgación de los derechos de las víctimas consagrados en la ley 1448 y a su vez eh, ratificar el trabajo que se ha venido haciendo, o sea, la personería de Medellín desde la Unidad Permanente de Derechos Humanos ha seguido haciendo un trabajo muy arduo en todas las comunas y especialmente en las comunas donde hay situaciones de vulneración de derechos humanos como es la Comuna 13, como es la Comuna 8, haciendo presencia permanente con el equipo de profesionales que día y noche, con su compromiso personal, porque esto es un sacrificio que hacemos nosotros personalmente de entrar a, las, a los territorios. E interlocutar con las comunidades y en las situaciones difíciles abordarlos, acompañarlos y orientarlos como representantes del Estado. Personero, la personería realizó la encuesta de percepción de los derechos humanos y se tuvo una muestra de 809 habitantes en los cuales se tuvo personas de las 16 comunas y de los 5 corregimientos. ¿Cuál fue el objetivo, cuál fue la razón de ser de esta encuesta? Sandra, primera vez que en la ciudad de Medellín se hace esta encuesta. Es por primera vez que tenemos una realidad, la percepción de los derechos humanos en las 16 comunas de la ciudad de Medellín y en los cinco corregimientos. Esta encuesta se hace por varias razones. Una de ellas es para poder dar un informe el, al cierre del 31 de diciembre, informe sobre derechos humanos, eh, que va a ser, no va a ser fragmentado, no va a ser al 31 de octubre, sino que va a ser a finalizar diciembre. Con esta encuesta vemos cuál es la percepción de los derechos humanos en las 16, en las 16 comunas y en los cinco corregimientos. Eh, con esto también nos da las herramientas, nos podemos nutrir eh, para mirar qué, dónde hay más debilidad en derechos humanos, dónde hay más desconocimiento en víctimas, dónde hay más desconocimiento en, en la dole, infancia y adolescencia, el adulto mayor, la discapacidad, la fuerza pública. Entonces esto nos lleva para saber qué comunas tenemos que reforzar, en qué temas, en la divulgación de derechos humanos. Esa no solamente tiene que ser una herramienta para la personería municipal. Esto tiene que ser una herramienta para todas las instituciones encargadas de los derechos humanos y las instituciones encargadas de la ciudad. Pero también la encuesta personero no se queda ahí. Veo que la personería también se somete al escrutinio, digamos lo así, o a la auscultación de la gente y dice qué tanto le preguntan a la comunidad, qué tanto conocen y saben de la personería y cómo la califica. No es solamente es, qué tanto conocen los derechos humanos, sino también que haga un propio juicio de la entidad. Eh, claro que sí, Sergio. Es satisfactorio cuando eh, celebramos los 80 años que veíamos esos grandes resultados en la defensa de los derechos humanos y la encuesta lo ratifica. Hay una gran aceptación con la personalidad municipal, hay un gran reconocimiento que se le hace en esta encuesta a la personalidad municipal. Eso es bien para la ciudad, eso no es bien para el personero de turno, sino para una ciudad entera que sabemos que tiene unas personas interesada en la defensa de los derechos humanos. Prácticamente el 50%, señor Personero, dio una calificación positiva, entre 4 y 5 puntos, entendiendo 5 como el puntaje máximo para la Personería de Medellín. Estamos en la Personería TV hoy desde el Parque Biblioteca San Javier, en el marco de la conmemoración y celebración, mejor, de la Semana de los Derechos Humanos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Regresamos y en esta semana de celebración de los derechos humanos, la personería ha adelantado diferentes jornadas en diferentes sitios, como ya lo decía el personero de Medellín, en diferentes sitios de la ciudad. Y precisamente eh, en esas ponencias nos ha acompañado la doctora Aura Patricia Bolívar Jaime. Ella es eh, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, investigadora del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad. Doctora, bienvenida. La importancia de la divulgación en esta semana de celebración. Eh, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh... Pues la, el primer elemento que quería resaltar era que es fundamental y que celebro, digamos que desde la personería se venga haciendo este ejercicio es divulgar la ley más que digamos a, a, a la comunidad en general, a las víctimas que son como los principales beneficiarios de la ley. Eh, más que una divulgación, digamos con, con los elementos generales vale la pena hacer ejercicios de, eh, de explicación o exposición a profundidad de los contenidos de la ley y creo que la personería digamos ha hecho una buena labor en eso. Entonces, se, se ve que ha ejercido digamos como un compromiso y tiene un compromiso con esta semana precisamente de los derechos humanos en la divulgación de la ley a las comunidades y sobre todo a las comunidades más afectadas aquí en digamos en el municipio de Medellín. Doctor Rodrigo, inclusive a buena hora se, se, le, se les pregunta a los encuestados sobre las funciones que ellos recuerdan más de la personería y se arroja en los resultados de las encuestas es que es la defensa de los derechos de las personas, es lo que ellos más recuerdan como labor que tiene la personería de Medellín. Sandra, es nuestra labor principal, es nuestra labor fundamental, esa gran defensa por los derechos humanos y quiero agradecerle a la doctora que tan gentilmente nos ha acompañado y se ha desplazado desde Bogotá precisamente para compartir con nosotros, con, no tanto con nosotros, sino con la comunidad derechos humanos, eh, que ha sido excelente y que ha tenido tan buena acogida por su capacidad, por la forma de llegarle a nuestros ciudadanos, de sensibilizarlos en ese tema tan sensible, de los derechos humanos, el de víctimas, cuando se despoja, pues vemos la sensibilidad de estas personas, de estas víctimas eh, del conflicto armado. Entonces, ha sido una semana donde podemos compartir mucho, ahí donde refleja la encuesta. ¿Cuál es nuestro papel principal? ¿Cuál es nuestro papel fundamental que es la defensa de los derechos humanos? Un, ele un elemento, doctora, relevante es el compromiso del Estado. No solamente nos quedamos en la divulgación, sino también qué le compete al Estado para llegarle a la comunidad y para que las víctimas o la comunidad en general sepa de sus derechos. Eh, me alegra muchísimo la pregunta y me alegra sobre todo porque creo que el compromiso del Estado no solo está, digamos, en, la, en el diseño de la ley y en el contenido, eh, sino también en su implementación efectiva. Eh, la ley puede tener cosas muy de avanzada y muy de reconocimiento efectivo para los derechos de las víctimas, pero si no hay un compromiso del Estado en su conjunto para que, ese, para que esa ley logre ser implementada debidamente, pues no digamos, no lograríamos el objetivo que es dignificar y reconocer los derechos eh, de las víctimas del conflicto armado en Colombia, eh, y aquí hago aprovecho para hacer un paréntesis eh, la ley tiene un enfoque supremamente importante en restitución de tierras despojadas y abandonadas a las víctimas del conflicto Antioquia es por ejemplo el primer departamento que arroja en las estadísticas eh, población con mayores niveles de despojo y abandono de tierras. Eh, y si queremos que la restitución se lleve a cabo y tenga niveles exitosos en Antioquia, además de devolver la tierra, digamos, a la población que, que la abandonó a la población desplazada, es súper importante que las te entidades territoriales, eh, la sociedad, las entidades financieras, etcétera, tengan un compromiso efectivo por acompañar las medidas de restitución de otro tipo de políticas como alivio de pasivos, estabilización. Socioeconómica, etcétera, eh, para que digamos haya una realización efectiva de los derechos eh, de las víctimas en Colombia, doctor Jesús Sánchez. Uno de los acompañamientos que le hace la personería a la ciudadanía es por medio de los observatorios. ¿Cómo es la función desde usted, como funcionario de la entidad, ese acompañamiento que se le hace a estas poblaciones más vulnerables? Pues mire, eh, la importancia de aquí es ratificar el compromiso que el señor personero eh, siguió adelante con el trabajo que vienen desarrollando los observatorios, especialmente el Observatorio de Seguridad Humana y el Observatorio de Salud, que identifican vulneraciones de derechos humanos. Información que es posteriormente trasladada a la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, donde allí se busca el restablecimiento y la protección de estos derechos que han sido vulnerados, la importancia de esos observatorios y que esta personería siga adelante trabajando, sobre todo con el Observatorio de Seguridad Humana, que presenta permanente informe sobre la situación de derechos humanos en las diferentes comunas y en los diferentes barrios de la ciudad. Es un trabajo transversal que se lleva a cabo de recopilación de la información y posteriormente de procesamiento de esa información, como lo dije, para el restablecimiento y la protección de esos derechos. Hemos seguido, doctora Aura Patricia, en detalle sus ponencias y vemos que la columna vertebral siempre será desde lo legal, el marco legal, la ley 1448, que hace un acento específico en lo que es víctimas. Háblenos exactamente de, de ese marco legal. A ver, le cuento. Eh, hace, a mediados del año pasado fue expedida la ley, que se llama es la ley 1448, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como usted lo dice, el núcleo fundamental de la ley son las víctimas y restituir y reintegrar los derechos de las víctimas de, de todo el del conflicto armado en Colombia. Eh, la ley tiene como dos bloques esenciales. Un primer bloque fuerte es de atención y asistencia, atención, asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas. Y un segundo bloque súper importante es el bloque de reparación integral a las víctimas del conflicto, entre el cual se encuentra la restitución de tierras. Eh, si quisiéramos decir cuál es uno de los elementos más, digamos, de mayor importancia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, el, diría yo que la restitución de tierras es un componente central. Eh, y, y tú muy bien lo decías hace un rato, no, Medellín digamos, deja, deja entrever esa situación, porque de aproximadamente 250 víctimas que tiene la ciudad de Medellín, 225 mil son desplazados. Entonces quiere decir que más del 80% de la población víctima en Colombia va a, ser, va a ser beneficiaria de medidas de restitución de tierras y de reparación integral. Eh, quiere decir esto que, digamos, si ustedes conocen de la existencia de víctimas eh, y si uno conoce la existencia de víctimas es fundamental hacerles llegar y difundir la ley de 1448 de víctimas y restitución de tierras. Hacemos una pausa y ya regresamos con unos eh, invitados, o mejor, unas invitadas muy especiales que todos ustedes reconocerán. Estamos en La Personería TV. A lo largo de la celebración de los derechos humanos durante esta semana y durante estas jornadas, hemos visto recurrentemente a dos damas paseándose por aquí y hablando mucho de derechos humanos con mucha propiedad. Son Tola y Maruja, ya nosotros les decíamos antes de irnos a los mensajes que iban a estar con nosotros. Señoras, bienvenidas, nos complace tenerlas aquí. Mm. Mm. Muchas gracias, muy contentas de estar en el programa La Personería, Personería TV. TV por habernos invitado a la personería que nos invitó a esta semana de los Derechos Humanos a la celebración, que son muy importantes para nosotras. Que nunca se les ha vulnerado un derecho a ustedes. Ah, de a nosotras sí, el derecho al acoso sexual, nadie no, nos acosa, nadie. nadie nos acosa. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y Pero... qué tanto conoce la familia? Porque hay que tener claro que tanto conocen esos nietos, esas nuevas generaciones de los, de los derechos humanos. Eh. No conocen sino reggaetón. Mm, eh. pero, pero el trabajo que está haciendo la personería para concientizar a la gente mm, también, para claro. a llegar a ellos. Por, por mm. ejemplo, la encuesta que hizo la personería mm. de percepción de los derechos humanos en Medellín fue Medio. muy importante porque ya se dieron cuenta el trabajo que les esperan, el que han hecho muy bien, pero pues les falta todavía uh -huh. de, de que la gente sepa que hay unos derechos humanos y que hay que hacerlos conocer y respetar. Respeta, sí. Y hablando de esas nuevas generaciones, ¿quién es hacker, Albeiro? Mm. Un nieto mío. Disciplinado. Sabe, sabe mucho o un com... muchacho díscolo. Díscolo, eh, no, él es normal, mm. él, eh, que, que sabe mucho de computadores. Computador, sí. Digo, sí. Afortunadamente. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es? está Chayan Darío en tema de los derechos humanos? ¿Le han socializado bien lo que hizo la encuesta, la Personería de Medellín? Sí, Chayan Darío, él, es, él está metido también en, eso, en la defensa de los derechos humanos. Él es defensor de los derechos humanos. Ojalá, no te la cuidamos, pero porque hay que también buscar que se respete a los defensores de los derechos humanos, ajá. que los cuiden, que la comunidad los cuide. Y que cuando a la gente se le vulneren los derechos humanos, denuncien, sí. que es que Busque. la gente no, no, no dice nada. Busquen por ejemplo la personería, la, mucha ajá. gente no sabe que la personería es para precisamente defender los derechos de la gente. Y señor Personero, de esta manera tan pedagógica que estas honorables damas nos han traído a lo largo de la ciudad de Medellín, precisamente nos lleva a una pregunta, la denuncia. Vemos que la encuesta de percepción también habla de que más del 50% ya sabe que hay que denunciar y sabe a dónde ir a denunciar. Eh, sí, Sergio, permítame primero darle las gracias a Tola y Maruja que se han vinculado toda la semana la semana de los derechos humanos han estado compartiendo con nosotros con las comunidades en todas las comunas eh, muchas gracias a Tola y Maruja por estar también en el programa de la Personería TV eh, es la invitación que hago la invitación que hago como Ministerio Público de denunciar todo tipo de delito todo tipo de vulneración de derechos humanos y de vulneración de derechos fundamentales esa es nuestra tarea para que no queden en la impunidad debemos de denunciar Tola y Maruja, ¿cuál uh -huh. ha sido entonces esta invitación que le hacen a la comunidad en el transcurso de la, de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos en los diferentes lugares que han estado de la ciudad de Medellín? Uh -huh, claro que, sí. que recurran a la personería para pa conocer de sus derechos y que. Eh, hagan respetar los derechos humanos y que no solo cuando los afecten a ellos sino cuando vean que a otras personas se les están vulnerando sí, también sí. O, o sea, sea denuncia? que denuncien que sean solidarios den... con toda la gente porque mm. la paz también comienza en cada casa mm. eh, y, y, y en y, el barrio ah bueno y, y les deseamos una feliz navidad mm. una feliz navidad sin violencia infrafamiliar, ajá. sin y, pólvora Uh -huh. Sin pólvora, si ustedes quieren oír pues, ruido, no le den pólvora a los niños. Si quieren oír ruido, si, que, cosas que son endeles, frisoles con col, uh -huh. eso es lo, lo ideal uh -huh. Ellas son damas prestantes, destacadas y muy jóvenes, pero no han sido ajenas a los casos de violencia intrafamiliar. ¿Los maridos qué tal? ¿Querendones? ¿Cómo han sido? Ve, yo no me esperaba esta pregunta, pero ya que me la séis. Eh, a mi a mi Perú yo me pegaba. ¿Sí? Ah, me mareé, sí. Sí. Ante esos no casos hay a... que denunciar. ¿Ah? No, no, yo no denuncié. Yo dialogué con él y llegamos a un acuerdo. Era que no me pegara delante las visitas. Ah, que ya ah, eso era algo. Es sí. que dialogar es muy importante en la familia. A mí a Ana ni así nunca, nunca me ha tocado. Yo creo que de, de susto de, de no acabeme de figurar. Ah, lo más seguro. Oigan, ¿saben una cosa que uno de los derechos que más destacaron las personas a tener conocimientos el derecho a la educación. Ustedes tuvieron acceso a la educación, pleno acceso a la educación. Hey, poquito, poquito. Yo hice hasta segundo primaria. Maruja, ¿vos no, pero estamos intentando validar el bachillerato. Pero en cuanto al no, tema de salud. cuanto al tema de salud? el Ah, ve eso sí estamos mal. Nah, no. Betola, que quedó cubriendo el bendito pozo. Me quedo cubri, que lo que ver lo que quedó Ah, ya ni me acuerdo que no. Era. Ah, pero, en todo pero ¿Cómo ha sido esa experiencia cuando, cuando han ido a visitar la EPS? Porque ustedes consultan la EPS... No, ve, hacer esas... Y, la, y hacer esas pilotas para que a uno le receten cetaminofen. No. Por fortuna ustedes dan testimonio que han sido acompañadas por la personería o no? Sí, ah, no, en eso sí el derecho a la salud que ese es el de lo más importante es que yo creo que primero está la vida, derecho a la vida y después el derecho a la salud porque hmm. es que sin, sin salud ¿qué? Qué, ¿Para qué vida sin salud y después el derecho a fiar de tercero el derecho el de, a fiar. Sí. yo siento que ese sí como que lo, lo, lo se lo inventaron ustedes pero no, bueno personero <laughs> ya vamos también es un derecho que le estamos pidiendo eh traído el niño a Dios a la personería que fíjese, personero, que estas damas han servido para ilustrar el tema de los derechos humanos en esta semana en Medellín y que quedamos para entregar un informe que su oficina va a entregar eh, próximamente, un consolidado. Sí, Sergio, entregaremos un informe a finalizar desde febrero del 2013 al corte del 31 de diciembre. Es la, el informe que le presentaremos a las organizaciones civiles y a la comunidad en general, finalizando mes de febrero. Corte al 31 de, de diciembre el informe de derechos humanos. En esta celebración de los derechos humanos la personería de Medellín ha hecho una transmisión hoy desde el Parque Biblioteca San Javier. A ustedes muchas gracias por contar con nosotros y por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíen sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visite nuestras redes sociales. Síganos por Twitter @personeriamed. En Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en Me gusta o véanos en YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovacen, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto. fenómeno el que no se castigue en las violaciones graves y en gran escala de los derechos humanos y ni siquiera se indemnice adecuadamente a las víctimas por estas y otras razones la personería de medellín está intensificando sus esfuerzos para asesorar y brindar apoyo desde la oficina de derechos humanos y romper así el ciclo de la impunidad es un compromiso y en la personería de medellín siempre habrá lugar para todos porque primero es el ser humano En esta emisión desde el Parque Biblioteca San Javier, que lleva por nombre el del presbítero José Luis Arroyave, quien oficiará precisamente en esta zona de la comuna. Y estamos en el marco de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos, hablando Bienvenidos y bienvenidas a la Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Si nos remontamos a la historia de nuestro país, año tras año nos hemos enfrentado a un sinnúmero de vulneraciones de derechos humanos en diferentes poblaciones. Hoy entendemos que es de vital importancia conocer y retroalimentarnos por medio de diferentes experiencias que pretenden cambiar los imaginarios de nuestra sociedad para hacer valer nuestros derechos. Sí, Sergio. Los derechos humanos y la defensa de ellos son un tema trascendental en la ciudad. Es un trabajo conjunto entre la Administración Municipal, la Personería y los habitantes de Medellín. Por ello, durante esta semana de conmemoración de los derechos humanos, se estuvieron realizando actividades alusivas a esa significante fecha. Para hablar de ello, nos acompaña nuestro personero, doctor Rodrigo Ardila Vargas, el doctor Jesús Sánchez, personero delegado la doctora Aura Patricia Bolívar Jaime, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, y dos damas muy reconocidas en nuestra ciudad. Con ellos abordaremos este tema. Bienvenidos. Con la Personería de Medellín, precisamente personero, la importancia de estar celebrando, porque es una celebración para la Personería de Medellín y al mismo tiempo es una divulgación de los mismos derechos humanos. Eh, sí, Sergio, el lunes 10 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, la personería se vincula a este Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día lo extendimos a toda la semana, con actividades en diferentes barrios de la ciudad de Medellín, precisamente cumpliendo esta labor constitucional, esta labor de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, que es una labor del Ministerio Público. Por eso quisimos desconcentrar... Los derechos humanos que no fueran un día. Los derechos humanos deben de ser de todos los días de la semana y todo el año. Entonces por eso tenemos estas jornadas continuas donde hemos estado ya en diferentes barrios. Eh. En Colombia la violación de los derechos humanos es grande. A diario podemos ver en las noticias muertes, homicidios, violaciones, entre otros. Pero el problema más significativo es que ha avanzado tanto con los años que las acciones del Estado no son suficientes para enfrentar esta situación. Para solucionar un conflicto hay que ocuparse de los atropellos cometidos, sobre todo de aquellos que han sido contra la población civil. Un tema que se repite en todas las violaciones de derechos humanos en los conflictos es que una y otra vez miembros de grupos armados matan, torturan, violan o atacan a civiles. Prácticamente con impunidad, al parecer confiados en que nunca van a tener que dar cuenta por sus crímenes. Y es que el concepto de impunidad es relativamente nuevo para describir un injusto.